Palacio Abacial acoge hasta el próximo 14 de noviembre la exposición Huellas en la Historia, una selección de reproducciones arqueológicas y en el que su autora, la ceramista Ana Jiménez, recrea la iconografía cristiana. La exposición es cronológica, es un recorrido por la historia que abarca periodos tanto artísticos como históricos, pero con un lenguaje. Entonces empezamos en el siglo, más o menos el siglo IV, V antes de Cristo, con los íberos, los celtas, aquí en la península ibérica, el mundo romano, dentro del romano el paleocristiano, y posteriormente ya el visigodo, el prerrománico, el románico, hispano-musulmán, y acaba con el Renacimiento. Todo lleva un hilo que serían los símbolos. La muestra pretende ser una exposición didáctica y a la vez reflexiva de cómo el hombre ha dejado su impronta en un soporte tan humilde como el barro. Las piezas que están seleccionadas son todo reproducciones arqueológicas, y las piezas seleccionadas son porque tenían un símbolo o algo que a mí me interesaba para hacer una secuencia cronológica de todo el lenguaje que se iba hilando y a lo largo de los siglos para crear y para llegar hasta más o menos nuestro siglo actual, el siglo XXI, y nuestra cultura occidental. Lo que más llama la atención es cómo a veces se han creado símbolos que ya existían en imágenes antiguamente, pero que ahora todavía seguimos utilizando, que nos han llegado hasta nuestros días. Es el caso de la marca Nike, cuyo logo está inspirado en una de las alas de Nike, diosa de la victoria. Invito a la gente, a los alcaleínos, a venir a la exposición, porque realmente es una curiosidad, es parte de nuestro legado como pueblo, como civilización ahora, y nos puede ayudar a entender muchas veces del pasado, símbolos y cosas, imágenes que ahora utilizamos, y cómo esto nos puede servir para el futuro. Es una de las reflexiones de la exposición. Huellas en la Historia puede visitarse hasta el próximo 14 de noviembre en Palacio Abacial de Alcalá la Real.